Hablemos esta vez acerca del límite de una función. ¿En qué comprenden los límites o qué cosas son los límites? Bueno, nosotros diariamente siempre hemos trabajado con límites o siempre hablamos de límites. ¿Por qué? Porque el límite en sí es una aproximación, la aproximación de algo. O sea, cuando tú dices aproximadamente tanto, por ejemplo, aquí aproximadamente en tal fecha ocurre tal suceso, ¿no? O sea, siempre hablamos de cosas aproximadas. Entonces, más o menos estamos viendo la idea de lo que viene a ser un límite. E inclusive el límite se trabajaba desde las épocas antiguas para poder hacer cálculos matemáticos, como por ejemplo el área de un círculo en el cual los antiguos griegos unían diferentes regiones triangulares y hacían que la cantidad de esas regiones triangulares quepa exactamente, o mejor dicho, aproximadamente en el círculo. Y así es como calculaban el área de un círculo. Entonces, desde tiempos antiguos siempre se han tenido ideas intuitivas de lo que viene a ser el límite. Hasta el siglo XVII, donde dos grandes matemáticos, Isaac Newton y Wilfred Leibniz, dieron la definición formal de lo que era el límite. Es más, ciertas aplicaciones con respecto a ellos. Claro, porque más adelante ya se pudo observar que con los límites existían propiedades más avanzadas, como la continuidad, la convergencia y divergencia, las derivadas, las integrales, etcétera, etcétera. Muy bien, veamos entonces. Vamos a hablar ahorita acerca de la idea intuitiva de lo que es un límite. Para lo cual, veamos un pequeño ejemplo como para guiarnos y para ver qué tan sencillo es esto. Mira, sea una función f de x, sea una función f de x, la cual está basada de la siguiente manera. Sería x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Bueno, al observar esa función, nosotros nos daremos cuenta de qué, profesor Álvaro, nos daremos cuenta de que esa función existe siempre y cuando x sea diferente de 2. ¿Te das cuenta? ¿Por qué, profesor? Porque el denominador sería 0 y no puede ser 0. Es más, si te das cuenta, el numerador también sería 0. Y 0 entre 0 es indeterminado. Entonces no podría darse esta función si tenemos 0 entre 0. Muy bien. Pero, profe, ¿y para otros valores podría existir esa función? Por supuesto. Dale 1, dale 0 al valor x o cualquier otro valor que no sea 2, la función existirá completamente y vas a ver que el reemplazo también es correcto. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si x no es igual a 2, sino se aproxima al valor de 2? O sea, es un valor aproximado frente a 2. Entonces diremos, cuando x se aproxima, ponemos así entonces, x se aproxima a 2. ¿Ya? Esa flechita indica se aproxima a 2. Entonces la forma de expresar esa función sería así de esta manera. Mira, como esta acá es una diferencia de cuadrados, yo lo puedo poner como x más 2 por x menos 2. Y esto dividido entre, ¿sabe quién? Entre x menos 2. Luego de inmediato se me va x menos 2. Claro, porque obviamente x no es igual a 2, sino se aproxima nada más. Entonces, obviamente, el resultado sería x más 2. O sea, la función se transformaría en un x más 2. ¿Te das cuenta? La función f de x se transformaría en un x más 2. Pero solo en este caso, en el cual x se aproxime a 2. Claro, o sea, para los valores aproximados de x igual a 2, la función, entonces, ¿a cuánto se aproximaría? A ver, dime tú. Bueno, si x se aproxima a 2, toma 2, 4. La función se aproximaría a 4. Y es más, si tú determinas la gráfica de esta función, entonces te darás cuenta de eso, pues, ¿no? Te darás cuenta que cada vez que x toma un valor
el valor de f en x también tomara el valor. O sea, siempre, como te vuelvo a recalcar, siempre que x tome un valor, f de x tomará cierto valor. Y si x presenta una tendencia, un valor, la función f de x también presentará la tendencia, pero obviamente no siempre al mismo valor, sino a otro valor. X tiende a 2, f de x tiende a 4. Muy bien. En una gráfica se puede demostrar cómo es esa tendencia. Pero ¿sabes qué, caballeros o señoritas? A eso de acá, lo que tú estás viendo, se le va a conocer como el límite de una función. O sea, yo puedo expresarlo así, como el límite de la función que estoy mostrando ahí, x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, cuando x tiende a 2. Entonces, la función sería igual a 4. ¿Te das cuenta? Entonces, más o menos, esta sería la definición intuitiva. O sea, una definición obviamente no formal con respecto a lo que es el límite. Porque obviamente para poder hablar del límite generalmente se refiere a lo que es una región donde podría existir el valor de x, o una vecindad en el cual se aproximaría al número 2. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Pero por el momento yo quiero que tú me comprendas esto, que para una aproximación de un valor, la función también se aproxima, y a esa aproximación se le llamaría límite, el límite de la función. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Entonces, todos los valores siempre van a mostrar esa tendencia. Muy bien. Entonces, profesor, dicho y hecho este problema, este caso, entonces, simplemente nosotros podemos mostrar la gráfica. A ver, mostremos la gráfica. Más o menos esta sería la gráfica de la función, obviamente una vez aproximada. Diremos lo siguiente, más o menos ahí la gráfica de la función, y vemos nosotros de que estrictamente sabemos nosotros que el valor 2 en el eje de las abscisas para la función no existe. Entonces no debería darte un valor de función, o sea, el valor de y no debería existir para esto. Pero con un límite sí podemos saber cuánto vale esto. Eso vale 4. Y es más, también podemos saber cuál es la especialidad de la gráfica de la función f de x. ¿Por qué? Porque mientras más valores, ya sea por la izquierda o por la derecha, se van aproximando los valores de la función, también se van aproximando al número 4. ¿Te das cuenta? Entonces existe esa tendencia a la aproximación en este sentido. Se aproximan los valores de x al número 2 y los valores de la función se aproximarán al número 4. Muy bien. Entonces esto, caballeros, es un límite de la función. Este es el valor que se puede presentar, ya que no es exactamente el mismo, solamente tiende a ser el mismo. Entonces tú puedes deducir a una simplificación, así como se hizo, para eliminar el valor indeterminado, ¿no? De por sí. Bueno, acá tienes un pequeño ejercicio en el cual intuitivamente también lo vas a resolver, ¿ya? Así que suerte, por favor, tú mismo eres, o tú misma eres, ¿no?